Demanda. Sí, pero mira, mami, tú entiende, Tania. Si ella no entiende esto, no va a funcionar, pero allá ella. Pero te digo, puras espinas me dio, a lo mejor las frutas se fueron para abajo de toda la tierra. Con razón los chinos están comiendo, estamos comiendo mango y mucha fruta, nos mandó la Mónica, la misteriosa. Hija, entiende una cosa, concéntrate. Esa tierra de ese no es fértil. No es fértil, Moniquita. Esa hierba, el manso, lástima. Ponla ahí enseguida de la manguera porque siempre hay agüita. Por eso, Mónica. La hierba del manso es muy delicada. Precisamente. La pones allá donde no crece nada más que tobosos, o como le llaman, toritos, espinas, mija. Lástima. Pero acuérdate, pero tú la compraste, es tu dinero, ¿me entiendes? Entonces, yo le dije a Mónica que... ¿Puedo abrir esto? A ver, ábrelo. Le hice una apuesta a Mónica y se la voy a hacer aquí delante de todos ustedes. Porque yo tengo palabra. Cuando le prometo a ella algo y lo cumple y lo hace bien, la premio. Si tú me armas este, te voy a regalar un iPhone 12. Si tú me armas este. Ahí se cayó uno. Para tómate el tiempo del mundo. Ahorita que terminemos de jugar. No. Tú hazlo cuando tú quieras. Ármame este, dice Gilbert, ya lo armé. Quiero mi iPhone 12. Prometido. Okay. Bueno, entonces ya quedamos de que cada 15 días, mija, cómprate una matas. ¿Sabes qué? Mi mamá quiere hablar contigo. Es que ella sabe mucho de eso. Y te quiera entender que hay cosas de verano, de invierno, que ahorita debes de sembrar cosas así que viene de invierno. No puedes sembrar cosas de verano, mija. ¿Me explico? Sí. Mándale saludo a tu mamá, a mi mamá, dile que gracias por su consejo. Gracias por su consejo, señora... Antonieta se llama. Miss Antonieta. Mi mamá era modelo cuando estaba grande, chiquita. Era modelo, en serio, ¿no? Sí, te voy a enseñar unas fotos. Antonieta. Muy guapa, mi madre querida. Sí, es bien guapa. Gracias por su consejo y voy a preguntar cuando vaya a comprar las flores. Exactamente, ¿cuáles son de invierno? A mí me ayudó mucho mi mamá. Mi casa por fuera no la hemos más adentro, pero les voy a ustedes, no grita, que no traigo fotos, mañana pasado. Cuando estén grandes los melones, la voy a mandar a uno. Ándale, mamá. Dice, las que trajo tu hijo. Ajá, te va a mandar unos melones cuando crezcan, pero pues todos los días se cae uno, que a uno se cayó, que el otro lo pisé, que el otro... Pero están pequeñitos, están se me quedó dulces. Viendo y me dijo, cómeme. O sea, está muy raro, Monica. Están pequeños y están dulces. ¿Quieres probar uno? Le va a quitar otro. No, porque quiero que crezcan, quiero que tengan vida, que esto. A mí me da mucho gusto, porque mira el guayabo. ¿Cuánto te duró el guayabo? Pues y me subía todos los días. ¿Cuánto te duró? No te estés riendo, que ay. Sí, ¿qué te pasa? Así me dice. ¿Qué le pasa? Pues el guayabo lo tengo. Ya sé dónde lo tienes. Sí, ya lo tiraron.